autoparlante, nos faltan muchos insumos, materiales, profesionales. Los profesionales no se suman al hospital. Además, no hay nombramiento, los cargos que se abandonan no se cubren. Estamos más o menos los que abrimos el hospital en 2013, más o menos somos los que estamos. No hubo una oleada de profesionales que se sumaran al staff. Y bueno, por eso mismo esto es un círculo vicioso. Los sueldos no son atractivos para ningún profesional y nadie quiere venir a trabajar en la provincia. Esto es así. Hoy consensuamos en asamblea la semana pasada que ante la falta de comunicación, ante la falta de diálogo, que no nos escuchan la gobernadora ni el ministerio, estamos haciendo oír en la ruta, estamos cortando. En un rato después de que terminemos de cortar vamos a hacer una asamblea para llevar mandato al Congreso del sábado que viene. Esto continúa así y los cardiólogos que quedaron en servicio están nucleados en un servicio de cardiología y salieron de cuidados críticos.